Nuestro componente de inteligencia lo que realiza es un análisis de las diferentes amenazas que existen en el territorio de la República Dominicana y que pueden atentar en contra de la soberanía e integridad de la nación. El señor presidente, junto con la vicepresidenta de la República y el Gabinete de Salud, pues se ha conformado un gran equipo que está llevando a cabo la dirección de todo este programa Vacúnate RD. Dentro de esa, del centro neurálgico hay 8 áreas de coordinación. A nosotros nos correspondieron 2 áreas, que es la selección y gestión de centros de vacunación, así como la seguridad de todo el proceso. Dentro del plan hay 2 tipos de centros, uno intramurales que van a ser los hospitales y los centros de salud público y privado, y otro que son los extramurales, que son lugares que califican para centros de vacunación. Los centros van a ser según la fase y en la cantidad de estaciones que nosotros podamos habilitar en cada uno de esos centros que hemos escogido. Pero estaremos por encima de los 600 centros.